Tanto en Venezuela, la oposición se alista para salir a marchar en la denominada toma de Caracas. Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, advirtió que la comunidad internacional está al tanto del aumento de la represión en las últimas horas contra la dirigencia opositora. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, está en el lugar de la noticia. Daniela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estos ciudadanos demoraron 5 días en llegar a la capital venezolana desde el estado Lara en silla de ruedas para demostrar que no habrá obstáculos que impida esta movilización convocada por la oposición para este 1 de septiembre. Recordemos que ellos intentan copar 3 arterias viales, las principales de la capital, para exigir al Consejo Nacional Electoral diga la fecha del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La encargada de recibirlo fue Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta movilización. Esta es la convocatoria más fuerte, más bella, más llena de fuerza y más realista y contundente que hemos visto. Si ellos, que no pueden caminar, atravesaron las calles de nuestro país, de Lara a Miranda, todos los venezolanos podemos caminar por la libertad y por la democracia. A mí en el 2014 me allanaron mi casa. Muchos guardias vestidos de negro, con capuchas en la cabeza, armas largas. Diosdado Cabello fue a mi casa y me dijo: Lilian, con los niños, con la familia, no nos vamos a meter. Con nuestra familia y con nuestros niños se metieron. Tienen miedo porque ya el pueblo decidió salir a marchar pacíficamente y salir de este gobierno. Esa ola represiva nos da más fuerza, nos da más ánimo, nos da la razón de que estamos luchando contra una dictadura. No caigan en provocación. No queremos pelea, no queremos guerra, no queremos violencia. Queremos estar felices, tranquilos, en tranquilidad con nuestras familias. En las últimas horas, el ministro de Interior y Justicia confirmó la orden de detención contra Lester Toledo. Él es militante de Voluntad Popular y diputado del Consejo Legislativo por el Estado Zulia. Recordemos que su residencia fue allanada en horas de la noche del domingo y se encuentra en este momento en clandestinidad. Con esta información desde Caracas, yo...